Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día martes 17 de noviembre de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 29.872 puntos, tendencia alcista de gráfico de 4 horas con un nivel muy cercano a los máximos históricos que alcanzó el día 9 en 30.090 puntos. Ayer estuvo a muy pocos puntos de alcanzarlo y la superación de ese nivel va a llevar al índice a 30.430, 30.840 puntos, próximos objetivos alcistas, los soportes 29.690, 29.130 y 28.705 puntos con indicadores que apuntan en direcciones mixtas. De momento mantiene una fuerte velocidad alcista, en tanto RSI se acerca a la zona de sobrecompra, ya salió de la misma, está en un 66% de demanda, estocástico iniciando una señal bajista que no parece tener del todo a favor, porque todo indica que puede seguir subiendo el índice durante las próximas horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza 3.614 puntos, tendencia también alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 3.638, 3.670 puntos, los máximos del día 9, y 3.701 puntos. Los soportes 3.581, 3.548 y 3.515 puntos, los mínimos del día 12 de noviembre. Los indicadores también presentan señales mixtas, momento que se mantiene con una fuerte velocidad alcista, en tanto RSI se ubica a mitad de camino, en un 61.2% de demanda, estocástico iniciando una señal bajista que tampoco parece tener mucho sustento. Finalmente, Nasdaq 100 cotiza a 12.043 puntos, una tendencia que ahora se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con una línea de tendencia que enmarca este movimiento y con objetivos en 12.130, 12.260 y 12.400 puntos, los máximos del día 9 de noviembre, los soportes punto de apoyo en esta línea de tendencia en 11.930 puntos, más abajo 11.790 y 11.675 unidades, los indicadores también con señales alcistas, en este caso algo más unánime, todos mirando en dirección alcista y todos apuntando a que, bueno, justamente el índice gane posiciones durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.